nuevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video de este set de Roblox. Que este se lo compré a Junior. Junior juega a Roblox y pues siempre me está pidiendo que le compre cosas en internet. Que le compre en internet. Así como que, mamá, me compras este traje, que me compras ese sombrero, que me compras este disfraz. Y yo así como que, yo nada más le doy dinero, pero nunca sé, nunca veo nada. Dice, es que es para mi juego. Y es como que, ah, ok, ahora entiendo. Y resulta que, no, no es cierto, sí sé para qué es. Pero sí, siempre me está pidiendo así como que disfraces y sombreros para su monito ese de Roblox. Entonces, encontré este set, fui a Diddy's y encontré este set, que originalmente este set costaba $35 y yo lo encontré en $22.99. Y bueno, pues le mandé una foto. De hecho tenían este y tenían otro más, pero dijo, no, ese otro no, no me gusta mucho, no está tan padre, quiero este, el de Meme, Roblox Meme Pack. Entonces le compré ese de Meme, de Memes. Y pues viene muy completo, viene un montón de personajes y así, de disfraces, de sombreros. De hecho, dijo él que tiene él este sombrero ya. Y me dijo que este se volvió súper popular. Y lo padre de ese, que aparte que vienen un montón de cosas, de jueguitos, de figuras de Roblox, accesorios. Viene este que puedes redeem, o este muñequito lo puede agarrar él en su Roblox, en su juego. Y viene el código, entonces compras el set y te viene un código gratis. La parte de atrás es así, y dice acá arriba mix and match. Y luego, bueno, viene esta imagen del juego, dice Roblox Meme Pack. Viene con 6 figuras, accesorios, una lista de checklist y un código virtual para el juego. Viene Despacito Spider, que aquí lo vemos. Viene Fantastic Frontier Clown, que es este. Viene Mega Noob, que es este. Y se supone, creo que ese es el código que viene, de hecho, para el Mega Noob. Mega Noob, sí, ¿cómo? Mega Noob. Sources, que es este. The Labyrinth Velocryptor. Velocraptor, lo dije todo completamente mal. Es este, el Raptor. Y viene el Tix Fan, que es este. Y es este acá. Entonces sí, este set, como les digo, se lo compré en Diddy's. Y pues vamos a estarlo abriendo el día de hoy, a ver qué tal. Dijo que estaba padre. Yo no juego Roblox, entonces yo realmente no sé mucho de los personajes. Pero pues vamos a abrirlos y vamos a ver qué tal. Y les digo, viene con un código, dice aquí Redeem Exclusive Virtual Item Code. So, el artículo exclusivo de este set es el Buff Noob, que viene siendo este. Y bueno, aquí dice, entonces sí, él va a tener ahora este. Pero supongo que aquí se supone que viene el código. Así que bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, aquí tenemos el set. Como les digo, este es el Roblox Meme Pack. Trae 26 piezas, como verán aquí en la esquina. Y este trae el exclusivo Virtual Item Fub Noob, que viene siendo él. Y bueno, ese con el código, pues se puede, lo puedes tener en tu juego. Y pues esos son todos los accesorios que trae. Se ve muy padre. Y bueno, pues como les comenté antes, trae a Despacito Spider, Fantastic Frontier Clown, Mega Noob, Sources, The Labyrinth, Velocraptor y a Tix Fax. Entonces bueno, pues vamos a abrirlo. Vean, la primera pieza es esta, que viene siendo como un arrow. Es esta. Y vamos a sacar a Trix Fan. Vean, este es el personaje de Trix Fan. Se le pueden doblar las piernas, se le pueden mover los brazos. Y bueno, esto lo puede detener, vean. Ahí está. Batallamos, pero lo logré. Y bueno, vean, aquí entra su weapon. Tiene como un espacio para que lo detenga. Entonces, bueno, pues es este. Vean qué padre. Se le puede quitar esto para ponerle los sombreros y así. Ok. Quité estos para poder... A ver, ¿se le podrá poner aquí? Ok. ¡Ay, sí, vean! Como una bufanda. Nada más que se le tiene que quitar el pelo para podérsele poner. Pero vean, es una bufanda de perrito. Eso sí. Y ese se le quita el pelo, se le pone esto.
Y se le puede poner la, el pelo. O le podemos poner la gorra. Vean bien esta gorrita también que dice Ticks. Se le puede poner la gorra. Vean, está muy padre. Y estos, como verán, pues les digo, este trae un agujero en la cabeza y los accesorios traen como un piquito así para que entre y no se le caiga. Vean, esto está padrísimo. O viene también este que es como, se supone, un collar. E igual le podemos poner el collar y le podemos poner, es como una cadena, vean. Para hacerlo ver muy cool, y dice Ticks. Es como una cadena de oro. Su gorra también dice Ticks. Y voy a ver si le podemos poner este otro. Ah, vean, este es un unicornio. Y también le podemos poner, bueno, vamos a ponerla con este, vamos a ponerle este. Vean, es una bufanda de unicornio. Tiene dorado con blanco. Está muy padre. Está padrísima. Pregunta del día. ¿Te gusta más la bufanda de perro o la bufanda de unicornio? Very cool. Vamos a quitárselo. Vienen esas piezas. Viene también esta que viene siendo un carrito. ¿Podrá subir aquí? Sí, sí se puede, a ver. Traigo como un agujero acá, no sé si quepa. A ver, ¿se podrá caber? Sí, vean, puede ir allí. Ahí está. Ya no se cae. Está padre. Y aquí en la parte de abajo dice Roblox. Oh, ya se cayó. Bueno. Pero sí, y realmente dan vueltas las estas. Dan vueltas las rueditas. Ok, so este viene siendo el Labyrinth Velcoraptor, que es este, y vean, es como un dinosaurio, se le mueven las piernas, se puede levantar, los brazos también, sí, los brazos también. So es este, es como un dinosaurio robot. Está, así que vamos a dejarlo. Ahí está, ya se cayó. So este es que una manzana, es una manzana, supongo que es un sombrero o qué, a ver, se podrá poner. No, porque no tiene esto, entonces bueno, no. Pero vean, trae como un agujero. A lo mejor esto lo podemos meter aquí. Sí, esto lo podemos meter aquí. La manzana. Está padre. Es una manzanita. Wow, estuvo súper duro de salir todo. Está bien, viene bien protegido el paquete, pero realmente fue bastante estresante sacar todo, sobre todo esta pieza. Algunas de las piezas venían bien atoradas y me daba hasta miedo de quebrar algo. Pero bueno, ya saqué todo. Qué bueno que lo hice así, porque si no, nunca habríamos terminado. Ok, so viene este que viene siendo el Mega Noob, y de hecho de este es el que viene el código para este Mega Noob. Está muy padre, vean eso. Tiene articulación aquí en la cintura, en las piernas, los brazos se mueven, las manos, cabeza. Está muy padre, vean eso. Oh, los pies también, la parte de abajo también. Está genial. Eso viene este, está súper grande, muy padre. Viene también este que es el Despacito Spider. Y vean, este también se le abren las patitas de araña. Eso está padrísimo. Eso es este. Pareciera como que es una pastilla. Ah, vean, la parte de acá también trae una carita. Bueno, seguramente ustedes a lo mejor ya sabían, yo no sabía. Pero sí, eso sí, vean. Eso está padre, el mecanismo que tiene de que las manitas se le levantan también. Eso es este. Y viene el Fantastic Frontier Clown, que es este. Miren, viene... supongo que este podría ser de él. Ah, no, este, no, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Este creo que es el que le va a quedar. Porque es como un gorrito, vean. Sí, vean, es un gorrito que dice LOL. Está muy padre, su sombrerito. Ahí está. Viene un hoverboard. Vamos a ver si cabe el payaso en el hoverboard. Sí, vean, viene un hoverboard. A ver.
cabe. Vamos a ver. Vamos a ver este. Este viene siendo el, dice Fit Me, y este es el Sources. Y viene, vean, viene su sombrerito también. También se le puede poner, se le puede quitar. Viene este que viene siendo como una cabecita de perrito. Creo que esta es una, se supone que es un gorrito. Viene este otro que trae como que los lentes. Muy padre. Esto que se lo puedo poner en la mano. A ver. Sí, este va así metido. Y bueno, no, al revés. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Así? No estoy segura. No se lo puedo poner. Pero vean, es como, como uno de esos que hacen ruido. Me encantó el hoverboard. El hoverboard está padrísimo. Viene una sillita también que dice RV Intern. Y se supone que es así como que... como que... ¿Cómo sé? Como que trae como rayos. Así como que se va súper rápido, como fuego. Y este es un sombrero. Vamos a ponérselo a este. ¡Vean eso! ¡Qué padre! Dice Feed Me. Y bueno, ese es el sombrero. Es como una basura, un bote de basura. Eso está genial también. Y viene esto, que este también es como para ponérselo en la mano. Como un letrero. Dice, we want fake mustaches. Tum, tum, tum. Queremos bigotes falsos. Queremos bigotes falsos. Viene esto. Ah, este creo que es para este. Porque vean, tiene su mano gruesa así. Supongo que es para... Bueno, este es así para que haga pesas. Como que, wow, esto es súper fuerte. Vamos, very cool. Vamos a ponerte aquí de nuevo. Viene también este, que batallé bastante para sacarlo. Y este, vean, traigo un agujerito acá. Y este que tengo entendido que es como, son como unos sombreritos. ¡Ay, vean este! Este está muy padre. Es, yo pensé que era como un, otra cosa, pero no. Vean, es un sombrero de pato. Este está muy padrísimo. Es un sombrero de pato, vean, qué padre. Y viene esto como que una bocina para hablar. ¿Dónde está el payasito? Vamos a ponerlos acá. ¿Dónde estás acá? Vamos a ponérselo al Fantastic Frontier Clown. Se supone que es una bocina. Sí, vean, es una bocina. Oh, ya se le cayó. Y este, por último, tenemos esto que se supone que es un sombrerito, creo. Es como una jarra. Y todos son como que los diferentes piezas, obviamente, del juego. Pero está muy padre. Creo que este set está muy, muy completo. Y desgraciadamente yo no conozco mucho de las piezas. No, o sea, no estoy muy familiarizada con el juego. Así que discúlpenme si no les di la información que buscaban en esta ocasión. Pero está muy padre y pues vienen muchas piezas muy padres por si alguien está buscando este set. Les digo, yo lo encontré en Didi's en $22. El set de Roblox Meme Pack.